Sean bienvenidos, amigos. Estamos en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, propiamente en la comunidad de San Antonio Tlaltecahuacán, en las fiestas patronales de este bellísimo pueblo. Esperamos que conozcan las tradiciones y su cultura, todo esto emanado del punto de partida que es la religión, San Antonio Tlaltecahuacán. La fiesta de San Antonio Tlaltecahuacán es sumamente alegre y divertida. Circunda la pequeña parroquia una calle estrecha, en uno de cuyos lados se instala una nutrida comparsa de marotas, es decir, hombres disfrazados con atuendos femeninos y con unos acompañantes que usan una máscara de gorila. Es así que marotas y gorilas bailan animadamente al son de la música. La diversión todavía es mayor, porque está combinada con una dosis de cuidado, ya que en el circuito del templo trotan al galope varios burritos, los cuales son tirados por dos jóvenes ataviados con calzones de manta, guaraches y sombreros de paja. Los jóvenes embisten con los burros hacia la multitud, misma que corre divertida para no ser atropellada. En el atrio danzan sin interrupción las comparsas de chinelo. El sentido del baile de las marotas se ha ido perdiendo, pues su origen era una manifestación de humor ritual, en la cual los jóvenes de la comunidad se vestían con ropas femeninas, como una manera de hacer mofa pública de la conducta de algunas mujeres del pueblo, que se habían ido alejando de las tradiciones y las costumbres de la comunidad. San Antonio Tlaltecahuacán, patrimonio cultural del municipio de Tlalmanalco. Las danzas, parte de la identidad de nuestros pueblos. Las bandas de viento son una parte súper, súper importante de las tradiciones de nuestras fiestas religiosas en los pueblos de la zona oriente del Estado de México. De la parroquia de San Antonio Tlaltecahuacán, y bueno, quiero presentarles, aunque no se ven los monolitos encontrados en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes en las últimas 3 décadas, que es el hallazgo arqueológico de San Antonio. Esperamos que con las autoridades municipales que están en turno se logre el Museo Comunitario Arqueológico de San Antonio. Si me das una perspectiva general de la sacristía, veamos la osamenta y todas las piezas arqueológicas amontonadas, porque no tenemos verdaderamente un lugar para exponer estas bellísimas, bellísimas piezas. Fiestas de nuestro pueblo, San Antonio Tlaltecahuacán.
Tlaltecahuacán en sus fiestas patronales y nos encontramos con una persona, pues, parte importante de la organización en cuestión religiosa. ¿Cómo se llama usted, primero que nada? Mucho gusto, Juan Carlillo Martínez, servidor. Juan Carlillo Martínez, ¿es usted de la mayordomía en cuestiones religiosas? Yo soy el primer fiscal encargado de aquí de la parroquia de San Antonio, servidor. El primer fiscal. ¿Qué tal? ¿Desde cuándo se empiezan a organizar para la fiesta? Bueno, para ahorita las celebraciones, pues, una semana antes comienza. Una semana antes, pero hay que chambearle mucho tiempo atrás, ¿no? Mucho, mucho tiempo atrás, ¿verdad? Ahorita simplemente, ¿verdad?, para los próximos mayordomos, los que van a organizar las siguientes fiestas patronales, pues con un año, ¿verdad? Este próximo lunes 18 y martes 19 nos enfocamos, ¿verdad?, a repartir las credenciales para los próximos mayordomos del año que viene. Y que ya le empiecen a trabajar. Ya se comienza a trabajar, se busca el mayordomo, al que va a ser el primero, que da los alimentos. Se llama uno que el primero, ¿no?, que lleva todo, toda la carga de los alimentos. ¿Y en este año usted ha sido así? Pues, ese gran personal. ¿Fiscal? Pero muy satisfactorio. Ah, con mucho gusto. Sí, ¿verdad? Con mucho gusto. Agradeciendo además el apoyo de todo el pueblo que se ha puesto. Muy amablemente. Muy amablemente, ¿verdad? Sí. Ustedes que nos visitan y más que nada, pues, creo que es la primera vez que se da esto, ¿verdad? Y con mucho gusto lo hacemos. Un documental. ¿Cómo se llama el padre de acá? Raimundo Esteban. Bueno, Raimundo Esteban, a quien le mandamos un fuerte y caluroso abrazo de parte de la organización de la mayordomía, y qué bueno que siguen manteniendo sus tradiciones y sus cuestiones religiosas en este bellísimo pueblo de San Antonio, Tlaltecahuacán. ¿Algún otro comentario, señor? No, pues más que nada agradecerles, ¿verdad?, su honrosa visita. Y realmente, pues, tenemos apoyo del municipio, y de alguna forma, pues, quisiéramos que nos siguieran apoyando para que esto también vaya fortaleciéndose, ¿verdad? Ok. A través de sus cabildos y todo eso, pues, sí solicitamos apoyo para que año con año en realidad se nos vaya fortaleciendo. Pues muchas gracias. Nos servimos. No les quitamos más tiempo. Sigan. Que estamos haciendo es de San Antonio, Tlaltecahuacán. Y bueno, nada más reiterar el agradecimiento a toda la gente, pero principalmente a la que nos dio de comer al ayuntamiento en pleno, prácticamente estuvimos todos. Y hoy estamos a cerrar, ojalá que les agradezca.